Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que esta semana fueron anfitriones de la 10ª Conferencia de Presidentes de Parlamentos de MICTA, México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia. El nombre del evento englobó su origen y propósito, la acción coordinada de los parlamentos para construir un mundo más pacífico, equitativo y justo. MICTA es una asociación creada hace 11 años y el intercambio desde entonces impulsa construir acciones compartidas por los respectivos ministros de Asuntos Exteriores, sus cancilleres, encontrando eco en los parlamentarios de las 5 naciones. Y es que, como lo afirmó en la inauguración la diputada presidenta de esta Cámara, Marcela Guerra Castillo, los parlamentos son pieza fundamental en la construcción y promoción de la paz y para hacerlo, deben fortalecer los marcos jurídicos y revisar los mecanismos para combatir el terrorismo y el exterminio, pero también para fomentar los valores de la tolerancia y la coexistencia pacífica. Realizada en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México, la conferencia también fue ocasión para reflexionar en voz de la diputada presidenta sobre el desafío de no caer en la trampa de la polarización y de contrarrestar los discursos de odio que son promovidos por políticos. Y se planteó la interrogante de cómo garantizar la seguridad de los ciudadanos sin medidas autoritarias. Y es que en la primera sesión se habló de fomentar la paz global a través del diálogo. Kim Jin-pyo, presidente de la Gran Asamblea Nacional de la República de Corea, igualmente puso la mira en el hecho de las divisiones y conflictos que se protagonizan ahora en diversas naciones y que son azuzados por la polarización y la discriminación. En la segunda sesión, Equidad de Género, Retos y Estrategias para la Inclusión desde el Parlamento, se compartieron los avances de México en paridad e igualdad, enumerando también sus pendientes. Vamos a la crónica de esos momentos. México fue el país anfitrión de la 10ª Conferencia de Presidentes de Parlamentos de MICTA, la acción coordinada de los parlamentos para construir un mundo más pacífico, equitativo y justo, que se llevó a cabo el lunes 6 de mayo en el Hotel Hilton Reforma de la Ciudad de México. A lo largo de 4 sesiones, presidentes y presidentas de los parlamentos de México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia externaron posturas sobre la paz global, equidad de género, comercio y flujos migratorios. Al inaugurar el evento, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputada Marcela Guerra Castillo, expresó que MICTA ha reafirmado en múltiples ocasiones su compromiso con la democracia, con el derecho internacional, con el multilateralismo, la cooperación internacional y la diplomacia parlamentaria en beneficio mutuo. Los miembros de MICTA somos democracias sólidas con ubicaciones geográficas estratégicas que figuran entre las mayores 20 economías del mundo, porque juntos tenemos una población de 553 millones de personas y movilizamos cerca del 10% del comercio global. MICTA es la tercera economía mundial y la segunda potencia exportadora a nivel internacional, destacando así la fuerza colectiva de sus economías. La temática de la sesión 1 fue fomentar la paz global a través del diálogo. ¿Cómo pueden los parlamentos generar impacto? Donde representantes de distintos países externaron sus puntos de vista al respecto. Los parlamentos de MICTA deben establecer la dirección en temas internacionales e internalizarlos en la legislación nacional y dar lugar a nuevos debates en la comunidad internacional con base en la legitimidad democrática. En este contexto, podemos hacer contribuciones importantes, sustanciales, no únicamente en términos de una mayor cooperación entre los Estados miembros, sino también en la estabilización y el desarrollo de la comunidad internacional. Al principio, cuando MICTA se estableció, la lógica fundamental era unir estos países para mejorar la posibilidad de cooperación y de diálogo regional. Estos países buscaban mejores mecanismos a nivel internacional representando distintas regiones y continentes. Así se establecieron. Pero después de casi 10 años, enfrentamos un mundo aún peor, porque la mayoría de estos retos y problemas son problemas generados por los seres humanos, empezando con guerras, conflictos, supresiones. Todos estos
son retos humanos. Tenemos que prestar atención en nuestro trabajo colaborativo para encontrar una solución para estos problemas. Posteriormente, se llevó a cabo la sesión 2 con el tema Equidad de Género, retos y estrategias para la inclusión desde el Parlamento. La igualdad de género y la inclusión y los parlamentos inclusivos generan cambios en la toma de decisiones y en las políticas. Es muy importante que las mujeres sean cada vez más visibles en el liderazgo protocolario. Cada vez que una mujer es seleccionada y el nivel de aceptancia de la comunidad de la igualdad de género aumenta. Y eso se ha visto que la política se había visto que todo esto pertenecía a los hombres, pero ya se está quedando en el pasado. La participación de las mujeres es un catalizador para invitar a otras mujeres, motivar a otras mujeres a que se involucren. Actualmente, de 37,000 parlamentarios a nivel mundial, más de 9,800 son mujeres. Un aumento de alrededor del 3% desde hace 5 años. Solamente 6 países tienen más de 50% miembros de parlamento mujeres. Con este avance lento, la igualdad de género en las legislaturas globales solamente se logrará hasta el 2063, lo que significa que todavía falta mucho tiempo. Por lo tanto, promover la igualdad de género tanto en los parlamentos y en instituciones públicas debe ser una prioridad global en nuestras agendas. En la tercera sesión de la 10ª Conferencia de Presidentes de Parlamentos de MICTA, se revisó el comercio como medio para incrementar el desarrollo sostenible y la prosperidad compartida. La presidenta de las y los diputados mexicanos, Marcela Guerra Castillo, consideró que es necesario escalar a un tratado MICTA que impulse a las 5 naciones que lo integran hacia una prosperidad compartida. Lo definió como un medio, una posibilidad para incrementar el desarrollo sostenible y mejorar con este la calidad de vida de las y los ciudadanos. Juan Maharani, en representación de los parlamentarios de Indonesia, habló de la necesidad de que los trabajos de MICTA en materia comercial se diversifiquen y estén regulados bajo criterios de la Organización Internacional del Trabajo. Y Numan Kurtulmus, de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, habló de las nuevas rutas que se están creando para el comercio y la producción, mismas que abren, dijo, el camino, así confió, para retomar el tema del intercambio de bienes y servicios de manera justa e igualitaria. Y finalmente, en la cuarta sesión, se analizó cómo garantizar los derechos humanos ante el aumento de los flujos migratorios internacionales. Milton Dick dijo que Australia está comprometida en impulsar colaboraciones multilaterales que promuevan la asistencia humanitaria y la protección a los derechos humanos de las personas que buscan asilo y quienes han sido desplazadas. Y llamó a trabajar en diseñar soluciones frente al desplazamiento forzado. Y finalmente, en la clausura, la diputada presidenta Marcela Guerra les agradeció haber visitado México y les sugirió siempre tener una bilateral MICTA para unificar visiones en los foros internacionales. No quiere decir que seamos todos iguales, aclaró, pero sí de llevar visiones potentes. Y puso el ejemplo de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, donde se están gestionando las patentes que tienen que ver con el acceso a las vacunas ante eventuales epidemias. Vamos a esa crónica. En la sesión 3 de la 10ª Conferencia de Presidentes de Parlamentos MICTA, la acción coordinada de los parlamentos para construir un mundo más pacífico, equitativo y justo, se abordó el tema el comercio como medio para incrementar el desarrollo sostenible y la propiedad compartida. Los parlamentos miembros de MICTA deben exhortar a aumentar el flujo de comercio entre nuestros países. En este contexto, desde la perspectiva de Indonesia, espero que los esfuerzos por lograr las metas de protección ambiental a través de políticas de comercio consideren los distintos niveles de desarrollo de los países. No debemos permitir que los esfuerzos de protección ambiental se utilicen como una excusa para disfrazar el proteccionismo contra el comercio. Hoy en día, el comercio es un
pilar importante que determina la economía global y la seguridad económica, doméstica e internacional. Sin embargo, la comunidad internacional está enfrentando una crisis sin precedentes en muchos aspectos, incluyendo el conflicto creciente entre Estados Unidos y China y la emergencia de una nueva guerra fría que ha llevado al resurgimiento de comercio proteccionista para promover y proteger las industrias domésticas. Los esfuerzos de los países a nivel mundial para un comercio libre y justo se está debilitando. La crisis climática, la innovación tecnológica y la reestructuración de la cadena de suministro también representan un nuevo reto para el comercio internacional. Se abordó en la sesión 4 el tema, ante el aumento de los flujos migratorios internacionales, ¿cómo garantizar los derechos humanos? Desde el 2014, Turquía ha sido anfitrión de los que más refugiados recibe. Aproximadamente 5 millones de migrantes se encuentran en Turquía, 3 millones de los 5 millones son gente huyendo de la guerra en Siria, y Turquía ha dado asilo a migrantes de todas partes del mundo. Nosotros seguimos los derechos humanos. Brindamos derechos humanos a los que buscan asilo y migrantes al recibirlos en Turquía. Quiero decir que Australia es una nación forjada por los talentos de migrantes, junto con la profunda historia de nuestras primeras naciones. El multiculturalismo está al centro de la Australia moderna. Hoy en día, más de la mitad de los residentes de Australia nacieron en el extranjero o por lo menos tienen un padre que nació en el extranjero. Australia continuará siendo una historia de éxito multicultural. Todos los australianos, sin importar su raza, en dónde nacieron, identidad de género u orientación sexual. La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, leyó la declaración final de la conferencia. Reconocemos que la diplomacia parlamentaria, por sus características, se erige como una herramienta fundamental para que los parlamentos de MICTA avancen en la consecución de sus objetivos. Afirmamos que al fomentar un diálogo abierto, transparente y colaborativo, y al adoptar una perspectiva inclusiva, plural y ágil, la diplomacia parlamentaria no solo promueve el entendimiento mutuo entre legisladores, sino que también impulsa la cooperación necesaria para abordar los desafíos globales más apremiantes en un entorno cada vez más polarizado y con crecientes desigualdades. Este miércoles 8 de mayo iniciaron los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sede del Poder Legislativo cuando las cámaras están en receso. Las sesiones son en el Senado de la República. Las y los diputados de todas las fuerzas parlamentarias representadas en San Lázaro también forman parte de esta asamblea, que en su agenda política revisó tanto la situación que guardan las campañas electorales hacia el 2 de junio, como el caso de la directora y fundadora de la plataforma de investigación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar. Morena cuestionó a la oposición por considerar que le faltan propuestas y que ante ello sus candidatos y legisladores atacan al presidente de la República. Acción Nacional reclamó la falta de una estrategia de seguridad electoral que vea por la seguridad de todos los aspirantes y que no se limite a un logo partidista. Que este tema, argumentó, no se ha utilizado como herramienta de ventaja política, sino como un derecho. La postura del PRI se enfiló en el mismo sentido. La democracia, se aboló, debe tener la característica de la seguridad, de manera que para tener elecciones libres debemos contar con elementos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, los cuales, a juicio de esta bancada, se encuentran en entredicho ante la ola de inseguridad que afecta al país. El Partido Verde Ecologista de México se pronunció por garantizar que en los árbitros electorales la libertad de expresión y el contraste de ideas en los debates se conduzca con imparcialidad. Y el Partido del Trabajo cuestionó a la oposición por tratar de dar la impresión de que no hay condiciones para la elección del 2 de junio, cuando en los hechos la gente está volcada en torno a nuestros candidatos. Así se expuso. Y Movimiento Ciudadano habló de la existencia de una tercera opción al exponer que su partido en la contienda electoral presidencial es más que una simple canción, en un momento, se argumentó, en el que existe un desencanto hacia quienes ya le fallaron a México. Vamos a la crónica de ese debate.
Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la sesión del miércoles 8 de mayo, emitieron comentarios sobre el proceso electoral en el apartado de la agenda política. El diputado Gerardo Fernández Noroña externó que en México el pueblo es quien decide. Tergiversan, tuercen los datos, tratan de generar la impresión de que no hay condiciones para la elección a pesar de que la consejera presidente acaba de declarar que la elección va bien. Los que recorremos el país vemos que es una fiesta, que la gente está volcada en torno a nuestras candidatas y candidatos del movimiento y que les pese lo que le pese a la oposición, en México manda el pueblo de México. La diputada Marta Estela Romo Cuellar afirmó que estas son las elecciones más violentas en la historia de México. Entonces es muy importante, compañeros, que nos centremos en el tema y no lo politicemos. El crimen organizado a través de una combinación de intimidación, de corrupción y de violencia busca controlar los actores políticos y a las diferentes instancias e instalaciones gubernamentales en favor de sus propios intereses. Hablar de democracia y de lo que nos ha costado a todos y cada uno de nosotros construir es defender también que un funcionario público al llegar a las diferentes instancias pueda actuar de manera imparcial. La diputada Cristina Ruiz Sandoval dijo que es necesario reforzar la seguridad en estas elecciones. Sin elecciones seguras, no hay elecciones libres. Para todas y todos, es evidente la intromisión del crimen organizado en el presente proceso electoral. Y ahora es cada vez más evidente. Todas y todos conocemos de las amenazas que han recibido las y los candidatos de todos los partidos. El diputado Luis Edgardo Palacios Díaz señaló que se debe proteger el derecho de las y los ciudadanos a votar. Entre sus muchos intentos por tratar de articular una candidatura que pudiera oponerse a la continuación de nuestro movimiento, mintiendo respecto al objetivo y los alcances de la reforma electoral que propusimos, promovieron una marcha supuestamente ciudadana por la defensa de una institución a la que nadie estaba atacando. Por el contrario, se buscaba fortalecer, porque sabemos de la importancia de contar con un árbitro fuerte e imparcial que dé certeza a los comicios y asegure el buen funcionamiento de nuestra democracia. La diputada Lilia Aguilar Gil expresó que el Estado de Derecho prevalece en el país. Hay que recordar, y esto no lo debemos olvidar como legisladores, que la ley de transparencia es clara en su objetivo de garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información relevante sobre el funcionamiento de nuestras instituciones Pemex y el uso de recursos públicos de Pemex. El diputado Carlos Alberto León García afirmó que hay una tercera opción. Lo dijimos claramente, pero no entendieron. Los partidos tradicionales están hundidos en debacle y la gente cada vez los quiere menos. El 80% de los mexicanos nunca votaría por el PRI y por el PAN. Entonces estamos contentos, motivados, alegres, porque en 8 semanas hemos crecido 14 puntos. Continuaron este martes 7 de mayo en la Cámara de Diputados los encuentros del Conversatorio de Bioética y Legislación, impulsados por la Comisión de Salud, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Comisión Nacional de Bioética. En esta ocasión, se analizó la conducta violenta desde diversas manifestaciones y bajo la perspectiva de las neurociencias y la neuropsicología. Una premisa sustenta este tipo de diálogos e intercambios entre parlamentarios, autoridades de diversos niveles de gobierno y académicos, investigadores, especialistas de la salud en diversos campos. La bioética es hoy, para los constructores de legislación y de los marcos jurídicos que regulan las relaciones de una sociedad, una mirada inescapable, como en su momento lo fue la defensa y la perspectiva de los derechos humanos. En esta nueva sesión se abordó el fenómeno de la violencia, nunca ajeno a condiciones, relaciones y contextos sociales, pero ahora desde el conocimiento del cerebro humano, los factores genéticos que influyen en cómo se organiza y se acomoda, por supuesto, y por lo tanto en la capacidad que tendremos en el procesamiento de la información, en la toma de decisiones y en el ejercicio del pensamiento abstracto.
pero también ciertas características modificadas en los circuitos neuronales, la corteza frontal, la corteza parietal, temporal, occipital, la amígdala, la ínsula y el hipocampo, elementos biológicos que conforman al cerebro y que, según se ha ido documentando, resultan propicias para la reacción agresiva, sea física, psicológica o emocional. Con más de 14 años de experiencia en la indagación entre cerebro y conductas violentas, la doctora Carla Jimena Díaz Galván, docente e investigadora de la UAM, aportó reflexiones que buscan sensibilizar al Congreso mexicano sobre la importancia de construir futuros ordenamientos o reformas legislativas, asumiendo que esta variable, la condición neurológica, cuenta y obliga al Estado a considerarla como un factor cuyo conocimiento a profundidad debe ser insumo en la formulación de políticas públicas. Vamos a la crónica de un episodio más de ese conversatorio. El martes 7 de mayo se realizó en la Cámara de Diputados el ciclo de conversatorios sobre legislación y bioética con el tema Neurociencias y Conducta Violenta, que tuvo por objeto analizar problemáticas contemporáneas que tienen raíces bioéticas e implicaciones sociales que deben pensarse, además, desde lo jurídico. La maestra Rebeca Alcaide Cruz comentó la importancia de darle visibilidad y difusión a un tema elemental como lo es la bioética, que va en crecimiento y que se tiene que desarrollar desde las bases más primigenias y teóricas. Ha sido un proceso muy significativo porque además que es la primera vez que en un recinto, que es la Casa del Pueblo, en un recinto legislativo como esta, pues tomamos en cuenta este tipo de acciones, hablar sobre temas de bioética, que por supuesto y por la materia tan preponderante que es, por la dinámica social en la que estamos viviendo, por todos los cambios también estructurales, bueno, pues serán uno de los temas que son próximos a que sean elementales, como ya lo son, pero elementales en la visibilidad, elementales en el desarrollo de políticas públicas, elementales, por supuesto, en la parte de la adecuación para vivir de una manera más sana, porque sin bioética yo no veo que exista, así como en algún momento sin los derechos humanos no puede existir una relación de sanidad y de respeto en conjunto en la sociedad, también va a ser lo mismo con esta perspectiva bioética. La doctora Carla Díaz Galván expuso sobre la conducta violenta y educación emocional. La violencia se manifiesta en diferentes comportamientos. A veces nosotros pensamos que la violencia es únicamente un homicidio, ¿no? O que la violencia es cuando vemos que alguien literalmente le pega a otra persona. Pero la violencia tiene diferentes formas de manifestarse, desde actos psicológicos, bueno, que afectan la salud psicológica, actos verbales, ¿no? Violencia económica, violencia sexual. Toda esta violencia, la verdad es que la vemos manifestada desde violencia doméstica, gritos, abusos, hasta el extremo, ¿no? Que sería como el homicidio. Posterior a las ponencias de los participantes, se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas por parte de los asistentes. ¿Hasta qué edad podemos darle al niño una educación emocional, así por muy tardía que sea, para que la obtenga? Y si esto, pues, también incluye a los adultos. Mira, aquí hay dos tareas para nosotros como sociedad. Por un lado, psicoeducar a los adultos. ¿Qué es psicoeducar? Enseñarles. O sea, cuando tú le dices a un niño, oye, no llores porque eres niño, o sea, le estás generando básicamente una respuesta cero adaptativa, porque una emoción es como una necesidad fisiológica. Es como si el niño tiene sed y tú le dices, no, no tomes agua. O sea, es parte de una respuesta del cuerpo, ¿no? Entonces, educar, que no está mal, enseñar, ¿no? Es complicado que sean abiertos, pero algún pequeño cambio hemos de hacer con la información a los adultos. Y por otro lado, ¿a qué edad sería conveniente educar a los niños? Pues a cualquiera, yo diría, nunca es tarde. ¿En qué momento, aunque tengan padres cuidadosos, aunque tengan padres profesionistas, o intelectuales, o religiosos, como sea, ¿en qué momento los hijos, tanto en la niñez como en la juventud, se vuelven violentos? ¿En qué momento una persona se convierte en alguien violento? Mire, yo te puedo decir que así como que un día amaneció, despertó y tiene este pensamiento violento y actúa violentamente, no. Es algo que se construye desde la infancia,
que va sumando, ¿no? Así como que una parte tuvo que ver con lo que me enseñaron mis papás, pero pues no es todo, ¿no? Lo que ellos aprenden, lo aprenden también con lo que les enseña su sociedad, lo que les dan en la escuela, lo que aprenden con los amigos, lo que aprenden de lo que ven en todos lados. En este caso, pues los influencers, pues efectivamente influyen mucho en las nuevas generaciones. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos en este espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Hasta la próxima.